Si no hace falta en este momento, no me apetece hablar. Ya. Si lo hubieras escuchado, si lo hubieras escuchado por una vez en tu vida, te habrías dado cuenta de que le estabas metiendo en la boca del lobo. No, es verdad. Vale, perfecto. ¿Eso cuándo lo escuchaste? ¿Cuándo le escuchaste decir eso? ¿Cómo que cuándo? ¿Qué necesitabas? ¿Un cartel luminoso? Mira, un cartel luminoso igual, ¿no? Pero a lo mejor es que soy un poquito menos listo que tú. Pues enhorabuena. La operación ha sido todo un éxito. Si quieres, yo me puedo ocupar de todo y tú te vas a descansar esta tarde. ¿Ahora? Ahora nos vas a dejar tranquilos. Ahora vas a dejarnos que nos despidamos de Javier. Y te voy a pedir, por favor, por una vez que no te metas, ¿entiendes? ¿Qué me estás queriendo decir? Que no queremos que vengas al homenaje. No quiero que vengas al homenaje. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices? Mira, no tengo ánimos para escuchar tonterías. No te preocupes, que no vas a escuchar más tonterías. Voy a estar en el homenaje. ¿Por qué te negaste a intervenir? Estás hablando de cosas que no conoces. Solamente te estoy pidiendo que respetes a tu equipo y que, por favor, mañana te quedes trabajando en tu despacho. Lo siento, pero no me puedes pedir eso. Lo siento, pero sí que puedo. Mira, tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Soy vuestro superior y voy a estar en el homenaje. En el hospital pronto por ti. ¿Dónde está Juan, hijo? Y tú no estabas. Tiene cojones, ¿eh? Pero pregunto por ti. Con los años vas a ir entendiendo muchas cosas. ¿Tú crees? Sí, lo vas a ir entendiendo, te lo aseguro. Ya. Esto no es fácil para nadie. Y para mí tampoco. ¿Y qué más tengo que entender? ¿Qué más cosas tengo que saber? Ahora, por favor. Es que no entiendo cuál es mi lugar en este equipo, así que igual si quieres me lo explicas y acabamos antes. Voy a estar en el homenaje. Se fue tranquilo, ¿sabes? Abrió los ojos y nos miró. Quiero que tú tomes unos días de descanso. Y estaba tranquilo porque estábamos allí. Pero pregunto por qué. ¿Dónde estabas, Juan?